Sábado Deluxe no tiene ningún problema para hacerse con el control de la noche. El programa presentado por María Patiño recibía el sábado 28 de julio a Bárbara Rey, quien daba su primera entrevista tras 4 años sin pisar un plató de televisión. Su presencia le otorgó al formato de Telecinco un 17,1%, mejorando 2,3 puntos en una semana, y 1.403.000 espectadores. Advertisement Bárbara Rey en Sábado Deluxe. En cuanto a La Sexta Noche, otro de los habituales de los sábados, el programa de la segunda cadena de A3 Media bajó respecto a la semana pasada. Pese a firmar un gran 7,7% de cuota de pantalla, no puede evitar descender menos 1,6 puntos en tanto a la emisión de hace 7 días. A nivel de espectadores, logra ser visto por una media de 646.000. De este modo, Telecinco se alza como la cadena líder del último sábado de julio al registrar un 11,4%. En suma, es el único canal que alcanza el doble dígito, puesto que Antena 3 se queda con un 9,9% y La 1, con un 9,5%. 4 anota un 6,8% y supera a La Sexta y su 6%. En el liderazgo por franjas, Antena 3 consigue hacerse con la tarde con un 13,9% gracias a su oferta de multicine, que desglosado firma medias del 13,5%, 15% y 11,1%, Telediario Fin de Semana 1, vuelve a liderar sí. Pasamos a analizar los informativos. Telediario Fin de Semana 1, lidera el sábado con un 15,9% de ser y una media de 1.671.000 espectadores en su emisión simultánea en La 1 y Canal 24 Horas. En la misma franja, Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana, anota un 13,8% y 1.428.000 espectadores. Una hora antes, La Sexta Noticias 14H, logra un 11,9% y 912.000 espectadores.